Bueno, yo vivía con esa persona, tenía 4 años viviendo con ella. Ella llegó a mi casa, teníamos como un mes juntos ahí. Me dijo, yo me voy. Entonces cuando salió que se iba, se trancó con otro hombre en una casa. Y un viejo que le dicen Sánchez, vivía diciéndome, pero fulana, porque viene en mi frente, pero fulana está trancada ahí con fulano. Fulana está trancada y yo tranquilo, porque yo no voy a romper puertas, le decía. Entonces ayer yo estoy, me levanto y de día sí, me acuesto y me levanto. Cuando estoy en mi parque, y ahí cojo para otro parquecito. Y entonces ahí viene ella y me dice que no puede estar trancada, ¿no entiendes? Y entonces cuando me metió en bebida y vaina, y me dice que lo que me va a meter preso, porque ella lo que quiere andar en la calle, ¿no entiendes? Entonces para poder andar en la calle, me quiere meter preso. Se dice que tú la trancaste en tu vivienda y que luego le propinaste las estocadas. Nos fuimos a acostar. Entonces yo le reclamé, y cuando le reclamé, ella lo que fue que me agarró la bricha y me quiso tirar. Yo me le fui arriba y se la quité, ¿no entiendes? Entonces, Ahí pasó lo que pasó. anteriormente ustedes habían tenido problemas. No. ¿Cuál es el nombre de ella? Yo no sé de letra, pero era Yajaira, porque era que la cédula hay que leer y yo no sé, ¿me entiendes? ¿Cuántos años tienen ustedes conviviendo? 4 años. ¿Y usted no conocía su nombre? No, porque era una mujer que venía y se iba. No, yo sí, nombre Yajaira, pero que ella. Yo tenía siempre la cédula porque no sabía de letra. ¿Dónde residía ella entonces? Cuando ¿Dónde vivía ella? llegaba a mi casa. Pero en realidad, ¿dónde ella vivía? Usted dice que ya San había ido. Cristóbal. Entonces, ¿qué tiene que decir ante esta situación? Bueno, que cualquiera comete errores y a veces otro escuchando lo comete más rápido. ¿Usted lo califica como un error? Es un error porque yo estaba tranquilo y ese hombre era que me estaba atacando, que fulano está allí, que es fulano. ¿Qué hombre? Uno que le dicen Sánchez. ¿Dónde ocurrió este hecho? En mi casa. ¿En qué ciudad? ¿Qué municipio? Municipio de Oto.